Bienvenido a un nuevo video, mi gente. En el día de hoy me encuentro con el dueño de uno de los proyectos más duros de Nueva York, Iván Cerebé. Okay, mi gente. Estamos activos, mi gente. En el día de hoy vamos a llevar los aros de él, que lo vamos a llevar para Uyer. ¿Tú quieres remodelar? Cuéntame un poco, mi hermano, ¿qué es lo que le vamos a hacer a esos aros? Le vamos a hacer unos cuantos arreglos, como cambiarle sus cuatro barriles. Viene un detalle en la cara, en el face, como le dicen. Eso no se puede, esos códigos no se pueden dar, ellos lo van a ver después. Y nada, mi gente, eso es lo que vamos a hacer. Vamos para New Jersey, como ustedes pueden ver ahí. El loco también le está trabajando la guagua, que me lo dijo detrás de cámara. Yo quiero que tú me digas, mi hermano, aparte del trabajo que tú le quieras hacer a los aros, ¿qué otra cosa tú le quieres trabajar a la guagua tuya? Este año le trabajamos la pintura completa. Este año también vengamos con un par de cositas nuevas en el motor. Wow. Vengamos con un baúl nuevo, gracias papá Dios. Y muchas cositas más que ustedes lo verán después. Entonces tú me estás diciendo a mí que tú le vas a remodelar tú esa cosa cuando esa guagua está del diablo para allá. Para que te lo sepa, vamos a hacer cosas nuevas, no se puede Ay, repetir. Madre. Mientras Dios me dé la fuerza, cada año haremos algo diferente. No, eso es lo que se requiere. Bueno, mi gente, ya ustedes escucharon ahí las remodelaciones que él le va a hacer para este año. Estamos coordinando algo, se está cocinando algo para cuando él termine y arme su proyecto nuevamente. Vamos a hacer una entrevista más organizada para que él no hable exactamente y me cuente el proceso que ha pasado con su guagua. Porque ustedes saben que armar un proyecto a ese nivel se requiere de mucho tiempo, de mucho sacrificio, y eso me gustaría hablarlo en la entrevista. Así que si ustedes quieren ver esa entrevista, ustedes quieren que esa entrevista se haga, déjenmelo en los comentarios. Aquí les voy a poner también un par de clips de cuando él le estaba remodelando la pintura. Cuando lleguemos allá, les voy a mostrar los aros como están. Y después, cuando lo busquemos, que le hagan el trabajo, también se lo vamos a mostrar. No, pero se lo vamos a mostrar cuando estén impuestos en la guagua y cuando estemos haciendo la entrevista. Así que ustedes saben, mi gente, estamos activos. Suscríbanse, denle like, compartan y comenten. Dos semanas, pero si yo lo tengo listo, yo te tiro. Entonces tú me traes la goma. Bueno, mi gente, como ustedes pudieron ver en los clics que le puse, a qué nivel estaba esa guagua. Yo lo que estoy sorprendido, porque esa guagua estaba súper bien. Yo lo que estoy asustado ahora con las modificaciones que el Faro me comentó que le iba a hacer. Por eso le puse un par de clics ahí para que ustedes vean cómo estaba la guagua. Así que, como les dije, si ustedes quieren ver el resultado cuando esa guagua la terminen, si ustedes quieren que le hagamos esa entrevista,
déjeme saber los comentarios, póngame un comentario para que mi hermano Farru se motive y hagamos esa entrevista. Vamos de camino para atrás, ya dejamos los aros. Farru, dígale algo a la gente, dígale que si ellos quieren que hagamos esa entrevista, que digan en los comentarios. Comenten si quieren ver la entrevista cuando la cueva se termina ahora con las remodelaciones. Farru, déjame hacerle un par de preguntitas breves. ¿Cómo usted se siente al usted tener ese proyecto a ese nivel? Nada, uno se siente satisfecho porque uno logra lo que uno quiere. Y cuando usted va por la calle, mi hermano, que usted ve la gente que le tira fotos, que a veces lo para para decirle, oye, está linda tu guagua, ¿cómo eso lo hace sentir a usted? No, eso me motiva más a hacer la cosa bien y a ponerle más empeño a lo que yo hago. Y ya, para terminar esta pequeña entrevistica, ¿algún mensaje para esas personas que quizás quieran armar un proyectico, Farru? Nada, el mensaje mío es no se desesperen, que el tiempo cada quien llega, todo a su tiempo. Ahí está, mi gente. Llévense de los consejos de la gente que saben. ¿Ustedes me entienden? Vamos de camino para atrás, ya dejamos los aros. Miren ahí. Pero cuando el proyecto se termine y hagamos la entrevista, vamos a hablar más profundo de todo lo que ha pasado, cuáles son las claves para poder tener un proyecto a ese nivel. Y yo te quiero decir, mi hermano, que Dios te bendiga tu guagua, te la siga disfrutando. Espero que le guste, le den like, se suscriban, compartan los videos y sigan a ti, obviamente, por lo que estamos en película. Damos un beso, Farru. ¿Qué lo que es? Qué hambre tienes tú, loco, la creta. Esto como picante, loco, este tío. Vamos a comer, mi hermano. ¿Eh? ¿Están buenas? Digo que esta, loco, tan común. Tiene como un saborcito, como que pica, loco. Son buenas. Tú sabes que a mí no. Yo no sé qué es raro, loco. Aquí hay inventado vainas raras, loco. Dice que esa vaina dice con. Dice que con vaina. ¿Cómo que se llama esto? Con piña, loco. ¿Sabe bueno eso? Vamos a ir a pedirle propina y este tipo ignorando, diablo. Vamos a ver. Vamos a ir. Pedirle propina. Bueno, mi gente, estamos comiendo algo porque tenemos un saco de hambre. Vamos a comer ahora. Ya ustedes saben también.